El próximo año San Sebastián de los Reyes contará con un nuevo centro municipal destinado a las personas mayores. Es el compromiso que adquirió la Corporación Municipal por unanimidad en el pleno de octubre. Un nuevo espacio que empiece a funcionar antes de que acabe el año 2016. Construir no te lo diría, pero hacerlo de alguna forma, remanejar espacios, es lo que estoy buscando porque, como sabes, los presupuestos muy atados. Se trata de descentralizar los servicios municipales acercándolos a los usuarios en una ciudad, San Sebastián de los Reyes, cuyo límite urbano ha crecido por el norte. Pero también y sobre todo se trata de mejorar la atención a las personas mayores de 60 años del municipio, que suponen cerca del 18% de su población. San Sebastián de los Reyes es una población envejecida. El Gloria Fuertes es un centro que nació pequeño. Actualmente el Centro Municipal Gloria Fuertes aglutina todas las actividades municipales dirigidas a los mayores de Sanse, un espacio que cuenta con 4.000 usuarios habituales, además de las personas que cada mes participan selectivamente en otras actividades programadas. Hay muchísimas actividades, excursiones, senderismo. El Mayor de San Sebastián de los está muy bien atendido en el Gloria Fuertes, pero necesita más espacios. Ahora, mientras la delegación de mayores busca el espacio que reúna las condiciones necesarias para convertirse en el segundo centro de personas mayores del municipio, también prepara un estudio para ajustar la oferta existente a sus necesidades reales. Estamos intentando hacer un estudio para saber exactamente cómo es nuestro mayor, cuáles son sus necesidades, porque eso es muy importante. De momento les estamos atendiendo con lo que creemos que necesitan. Pero vamos a hacer un estudio exhaustivo para saber cómo es el mayor de San Sebastián de los Reyes, qué, qué tipo de necesidades tienen para poder atenderles. Mientras tanto, la actividad continúa en el Centro Gloria Fuertes, desde donde los mayores pueden seguir aportando sus ideas a través de las distintas herramientas de participación.